Hola Bonis, hoy van a aprender a personalizar una camisa con un estampado derretido. Para esto me inspiré en una imagen de una de las integrantes de Tiara, igual por aquí les voy a dejar la imagen. La verdad el procedimiento Bonis es súper sencillo y espero que les guste tanto como a mí. Así que, ¡vamos a empezar! Los materiales que vamos a utilizar son pintura acrílica color negro, un pincel, una camisa blanca, papel adhesivo y la plantilla que les dejaré en la cajita de información. Una vez la tengas impresa, cárcala en tu papel adhesivo. Aquí te puedes ayudar de una hoja papel carbón y luego calcarla con una pluma. Vas a hacer lo mismo en otro papel adhesivo, pero esta vez carga tu plantilla al revés y recórtalas. Si tú quieres que tu camisa sea más elaborada, repite el mismo procedimiento con la plantilla pequeña para las mangas de tu prenda. Primero coloca una bolsa de plástico o un cartón dentro de tu camisa y levanta el cuellito para que no se vaya a manchar de pintura. Después pon la parte de abajo de tus plantillas para tomarlas como guía y asegúrate que en la parte de en medio sobra un espacio pequeño. Luego rellena toda la parte superior con pintura color negro, aunque esto es opcional porque puedes utilizar tu color favorito. No te preocupes si se mancha un poquito la manga porque ahorita la pintaremos también. Aquí te recomiendo que primero pintes el contorno con un pincel delgado y luego lo rellenes con otro que sea grueso, para que así tardes menos. Déjalo secar por 10 minutos para que seque solo un poco y retiras la plantilla. Ahora vamos a repetir el mismo procedimiento, pero en las mangas. Y esta vez lo vamos a dejar secar por 2 horas. Retira el plástico que le hayas puesto dentro y tu camisa estará lista. Bueno, bonis, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que si ustedes se inspiran en alguno de mis videos, tómenle una foto y mándenmela a mis redes sociales como mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, que siempre te los dejo en la cajita de información. Muchos saluditos a todos y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.